El Ballet Mexicano de la Discapacidad fue parte de las actividades del Festival Danzatlán 2019. Aquí, un poco de su presentación.
Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, las cuales puedes encontrar en el cuadro de descripción. No olvides que esto lo viste en México en el Arte. Cambiamos de información y es que María Luisa lleva 8 años como alumna del Ballet Mexicano de la Discapacidad, compañía fundada por el maestro David Serna, que pretende la inclusión en la danza. Vamos a ver. Es mediodía y, como cada fin de semana, el Ballet Mexicano de la Discapacidad ensaya en la vía pública, al oriente de la Ciudad de México. María Luisa padece sordera desde los 3 años, como consecuencia de ingerir medicamentos a temprana edad. Junto con su madre, se dedica al trabajo doméstico de medio tiempo para pagar sus gastos básicos. Mi hija estaba en la escuela en un camp y ahí pues entre las mamás nos conocemos y todo, porque es un camp de laboral para niños con discapacidad, para jóvenes con discapacidad. Entonces ahí conocemos a pues a varias mamás y todo, y una de ellas nos invitó a participar con el maestro David. Yo era maestro de danza en una primaria y tenía 2 alumnos con discapacidad. Entonces eran chicos que no se les atendía de manera efectiva porque no salían a recreo, no eran parte de la clase de educación física. Entonces decidí hacer un montaje con ellos para celebrar 10 de mayo. Y pues bueno, fue todo un evento increíble porque la escuela se dio cuenta de la importancia que tenían estos chicos, ¿no? Que no se les tomaba tanto en cuenta, pero al momento de verlos bailar y en escena les cambió totalmente la perspectiva. Esta compañía de ballet trabaja en la vía pública, pues no recibe apoyos externos. Es un grupo que, además, no cobra ninguna cuota. Su objetivo principal es ayudar a las personas a crecer. Porque ella era muy, ¿cómo le diré? Ella se alejaba de los demás y todo. O sea, era muy tímida, muy todo eso. Pues. Pero se integró, la empecé a integrar con él y pues ya le gusta convivir más con ellos, o sea, le gusta convivir más con todos. ¿Tú cómo te sientes? ¿Bien? Bien, se siente bien. Este programa les permite desarrollar todas sus capacidades a través de la danza, diferenciándose de otras terapias tradicionalmente, pues les ayuda a tener confianza en sí mismos. Bien, la verdad es que es un grupo muy, muy unido, muy compacto. Y está bien que la discapacidad te vaya mal allá de los demás, ¿no? Porque para mí todos tenemos discapacidad, ¿no? Pero simplemente hay que saber que todos somos iguales. Entonces, ante la diversidad, ¿no? Para Milenio Noticias, Mireya López.